Bienvenido, mi gente, es una vez más aquí a Guille TV, como siempre, dándole la gracia a Dios, a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Muchas bendiciones para todos. El que no te suscrito al canal, lo invito a que se suscriba al canal, active la campanita de notificaciones para que así me ayuden con el crecimiento, mi gente. Esos pasos son gratis. Hoy, le tené, hoy, le, hoy venimos aquí con la historia de los cocos, mi gente. Estamos aquí en los famosos coquitos de la Ciénaga, donde muchos de ustedes lo han escuchado sonar mucho en varios contenidos que esto era un cementerio clandestino de los sicarios de aquí de La Ciéniga. Hoy aquí estamos con este personaje, ya muchos lo conocen, que nos va a contar la historia de aquí de Los Cocos. Así que mi gente, esperemos que le den mucho like a este video y no se olviden comentar ahí en la caja de los comentarios. Así que vamos allá, ¿qué es lo que vamos? Tú sabes que mi hermano, bueno, eh, mi hermano, o sea, Buenas tardes a todos, antes de todo. Los Cocos era un sitio donde yo me crié. Cuando yo me crié en Lococo... Era no, es un, un sitio donde usted se crió, un lugar. Sí, Lococo es un sitio donde yo me crié, yo tenía nueve años y empecé a oír los sicarios. En esos sicarios que yo empecé a oír, muchos lo vi, muchos lo oí, porque en verdad yo tenía nueve años, no tenía conocimiento como lo tengo ahora. Caray, yo soy un hombre completo. En ese tiempo yo empecé a oír una gente que le decía anchita, Omar, Nano en sicario, Tito el legurabo. Ahí estaba Miguel Pelota. Ahí estaba Berruga. Y muchos tigres más que yo no me recuerdo de ellos porque en verdad yo no estaba en ese género. Yo empecé a crecer. Esos tigres tenían un percance. Que el que no se sometía a la regla de ellos, ellos hacían que se sometiera a la regla de ellos. Para mí ellos no hacían abuso porque ellos te daban un preaviso. Tú vendías la sustancia aquella, ellos te mandaban un mandado. Dile a fulano que me mande 3 mil pesos. Si tú privando un toro tontón, Tú no lo mandabas, ellos iban y te buscaban y era difícil que tú volvieras otra vez, porque ya tú no te sometías a la regla de ellos. O sea que había que pagarle peaje. Peaje. Entonces, en ese entonces, estaba Chiro también, que fue sicario, sicario, sicario. Chiro fue tan sicario que era coro de Fidel García. Ustedes oyen menta Fidel García, muchos que matan abajo del puente, era de ese cuadrón. Chita, en ese tiempo, tenía como 20 años. Y Omar tenía como 22 años, eso eran gente que ellos se alían a buscar la víctima que tenían cuenta pendiente con ellos. Una pregunta todavía, sea, que tú mentaste a Chita, mentaste a Omar, sí. mentaste a Luis Pelota, sí. mentaste a... ¿Cuál fue el otro? A Carlos Pelota. A, Carl, ajá, a Carlos Pelota. A verruga. Y a verruga, ok. Me dejaste y a ahí. A Sí, y a Nano. Me dejaste ahí a Junior el Cojo, que era, que era un psicópata de aquí. Junior el Cojo era un psicópata, pero era como quien dice hijo de esa gente. Porque Junior el Cojo era un recién nacido, de esa gente, como quien dice. Tenía su calle. Sí, pero tenía su, su... tenía su swing. Tenía su calle, pero adelante de esa gente, Junior no era un sicario, sicario, sicario. Junior no era un sicario, pero estaba aspirando a ser como esa gente. Los sicarios de verdad eran chicas y Omar eso eran los sicarios de aquí. Sí, de los cocos, de los cocos, lo que, lo que representaban los cocos, que uh -huh. el segundo nombre de los cocos es Acapulco, que los que son de aquí saben que el segundo nombre de los cocos es Acapulco. Los cocos, y estaba Tito el de Gurabo en ese tiempo, los cocos era un sitio que la mayoría de los sicarios que habían no eran directamente de aquí. Los de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, en ese entonces era Miguel Pelota, Junior, Tito y Nano. Como quien dice, era de aquí, de la ciéniga, porque estaba a dos pasos de la ciéniga, que los guandules, porque los guandules y la ciéniga tienen su tubería, se penetran uno al otro, es mi mito. Pero la mayoría de los sicarios que han habido aquí son allegados. ¿Cuáles? Porque Chita era allegado de los minas, okay. Omar también ha llegado, okay. y muchos sicarios más okay. han sido allegados para que han venido a protegerse en la ciéniga, porque la ciéniga todo el tiempo fue un sitio. Le estoy diciendo, todo el tiempo fue un sitio, porque ahora no, ahora la ciénaga es una zona colonial. Es una colonial la ciénaga. Ahora tú no ves una mate coco para en ningún lado. Y si la ves porque está tumbada? como la estamos viendo ahí, la están viendo ahí mismo el mate coco acotado, que es una sola que hay, porque la mayoría se la han llevado. Los cocos todo el tiempo hacían un sitio que los tigres se han venido a proteger. Le digo, ¿por qué se han venido a proteger? Porque de antes la policía pasaba buscando un tigre. Y el tigre, si tenía la habilidad, se podía acotar en un yerbal. Y el policía le podía pasar por al lado y el tigre estaba acostado al lado de él y no lo veía. Los que son nacidos y criados de aquí saben que es verdad lo que yo estoy diciendo, sí, que no que me lo estoy inventando. Gente, ya los cocos no existen. Miren lo que queda de los cocos, ahí se lo voy a presentar. Miren lo que quedan de los cocos nada más. Mi gente, miren, estos son los cocos aquí. Aquí era que estaban los famosos cocos. ¿Lo ven? Ay, ven venga acá, venga. Entonces los cocos todo El tiempo hace un sitio que han venido tigres de otra zona a protegerse aquí, pero lo todo el tiempo hace un sitio que todo el tiempo ha sido mentado, porque como te voy diciendo, Junior Belbelachi fue muchachito alante de esos sicarios que yo te estoy hablando. Incluso Nano era más viejo que esos sicarios que yo te estoy diciendo. Nano, ah. sicario. Ah. Nano es sicario, porque Nano era guardia, Nano fue militar, por eso donde Nano ponía el ojo, ponía la bala. Nano era militar, lo único que Nano le llevaba de ventaja a esa gente que tenía más práctica que ellos en ser sicario. ¿Cómo? Porque Nano ya se sabía desenvolver. Porque Nano no quería un palomo, Nano fue un tigre todo el tiempo. Porque Nano sabía dónde decía peligro. Nano nunca bregó con esa gente, con Chiti Omar, nunca. Nano todo el tiempo le buscó el lado. Porque Nano era un matador volador. Matador volador quiere decir, Nano tú eres enemigo de él, te encontrabas en un colmado mal parado, él te entraba a tiro, pero Nano no era que gente que, que robaba gente, lo enterraba y que lo mataba y lo desaparecía. No, Nano no era de ese nivel. Nano fue sicario volador. ¿Cómo sicario volador? Tú estabas en un carro parqueado, tenías una cuenta pendiente con él, él te mataba. ¡Pam, pam, pam! Te salía a la noche como el ladrón en la noche. Te sorprendía. Como a cualquiera pueden sorprender, porque tú, ah. te, tú que te estés te comiendo un plato de comida en defensa, tú sabes. Que tú no te vas a poder defender, pero no como mucha gente quieren decir: Nano fue un sicario, la verdad, pero había más sicarios que él. La gente que yo estoy mentando hoy en día, que muchos saben que yo soy nacido y criado de aquí, ellos también son nacidos y criados de la Senegal, que no es mentira que estoy hablando. Y digan si es mentira o es verdad lo que voy a decir ahora mismo. La mayoría de, la, de los sicarios que habían aquí, Nano fue sicario, pero había más sicarios que él, que Nano le tenía su respeto. Incluso en lo coco, lo que empezaron a subir, que fue en del otro día, nada no, no le tenía su respeto. Ahí estaba Goravito, ahí estaba Ben Belachi, su verdadero nombre es Juan Carlos, Ariel Barón, que es el mismo personaje. Esos tres nombres que yo metí, el mismo personaje. El Barón, Ben Belachi y Juan Carlos. Entonces, como te estoy diciendo, los cocos, todo el tiempo fue un sitio respetuoso, que se respetó todo el tiempo. Los cocos tienen su nombre. Tienen su nombre, su nombre, su nombre. En ese tiempo, directamente los sicarios que fueron sacados de, aquí, sacados de aquí, sacados de aquí, sacados de aquí, sacados, fue Miguel Pelota. Vuelvo y lo repito: Miguel Pelota, Carlos Pelota, Verruga y Tito el de Gurabo. Pero la mayoría vinieron a protegerse a la ciéniga. Pero la ciéniga, todo el tiempo ha sido respetada. Pero lo que han representado la ciéniga han sido los cocos. Porque los cocos todo el tiempo han tenido su respeto. Cero violencia, cero abuso. Incluso los chamaquitos que están subiendo ahora, que hoy en día están sonando como sicarios, no abusan tampoco. Si ellos te ven a ti mal parado, un callejón y van, y tú no tienes cuenta pendiente con ellos, ellos no te van ni a mirar. Si tú tienes cuenta pendiente con ellos, tú sabes que hasta ahí llegaste. Pues ya llegó tu día. Pero si tú no tienes, porque yo varias veces he chocado con sicarios y yo soy un viejito ya, chamaquito que yo lo vi crecer, y que ellos me dicen a mí cruce rápido, viejo. Y muchos me dicen, me babo, que yo ni la cara le veo, que yo ni lo conozco. No puedo decir que lo conozco. Porque si digo que lo conozco, estoy hablando mentira, no lo conozco a ninguno. Pero me siento orgulloso de mi respeto que tiene mi barrio. ¿Y por qué se comentaba? ¿Tú, tú, eh, babo, tú no acabas de decir que los menores de ahora, los, que han ido subiendo, no cometen abuso. Pero se ha escuchado hasta en la noticia. Llegué yo a escuchar, y todavía lo escucho a veces porque salen en las redes, que el grupo, o sea, los Chuqui Malo, que esa era la, la, la banda de aquí de la Ciénaga, la última, que ponían el toque de queda. Y que tenían, que tenían el barrio, lo tenían en sobra, porque hasta los motoristas, los motoristas tenían que pagarle un peaje. Eso. En mi conocimiento, como que yo me los hallo como que mentira que han dicho. Aunque sea en el mañana, pero es mentira. Ese toque de queda lo ponían los tigres en el tiempo de Bombo. Era para limpiar el área, para ellos salir por su víctima que en cuenta pendiente con ellos. Para limpiar el área, los toques de queda, mandando a cerrar los colmados. Porque si en verdad. Vieran atados en abuso. No mandan a cerrar los colmados, lo atracan directamente a los colmados. Entonces, entonces tú, tú, tú dices que Bombo no ponía el toque de queda aquí. Bombo ponía el toque de queda, pero no en plan de hacer abuso. Bombo ponía el toque de queda era para buscar su dinero. A favor. Oye, Bombo todo el tiempo puso el toque de queda, pero era para ir por su víctima que él tenía cuenta pendiente, para limpiar el área. Mandaba a cerrar su colmado. Si tenía cuenta contigo, iba donde ti directamente. Y ahí, tú sabes, te sometía a la regla de él. O te mataba, o te robaba, o te decía, ¿qué es lo que contigo? Pero él ponía su toque de queda, pero no era como la gente quiere decir. Porque yo mismo andaba a esa hora. Yeah. Entonces Bombo tenía una regla y usted tenía que, eh, tenía que someterse a esa regla si usted, obligado. Si usted tenía cuenta pendiente con él, se tenía que someter a la regla de él. Si él le daba para usted, se tenía que someter a la regla de él. Porque cuando decían que Bombo ponía el toque de queda... En ese tiempo, que ya a las 5 de la tarde estaba cerrando los colmados, que fue cuando estaba el coronavirus y la vaina esa. Yo salí a la calle y yo chocaba con esos sicarios, y esos sicarios nunca me hicieron daño a mí. Ya, ya, vamos a soltar bombo, que estamos aquí en la historia de los cocos, aquí. Ok, cuéntame, ya, porque ya muchos lo conocen, que los cocos ha sonado como que era un cementerio clandestino. Háblanos de esos. Eso, como dicen, un cementerio clandestino. Era que eso, los chistas y el Omar mandaban a buscar gente que tenían cuenta pendiente con ellos. Pero es que estoy hablando vaina de más de 41 años. De más de 40 años, porque yo voy para 51 ahora. De más de 41 yo tenía 9 años. Mandaban a buscar la gente que tenían cuenta pendiente con ellos. Y cuando, los, cuando lo iban a buscar, que lo bajaban, era difícil que esa gente volviera a subir. Se quedaban aquí mismo. Y no aparecían más muchos. Público, yo quiero que ustedes nos comenten sobre lo que Babo está diciendo de esos sicariatos de aquí de la CNA. Él dice que no cometían ningún tipo de abuso. Lo que conozco en esta historia, más o menos, de lo chita, de lo mal, yo me gustaría que comenten ahí sobre lo que este señor Babo nos está explicando de esa historia. Porque yo, yo, he, yo he escuchado cosas y han sido lo, o sea, lo, de lo contrario de lo, que, de lo que Babo dice. Yo he escuchado, porque yo he escuchado muchas personas, he escuchado en, 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 varios, en varios videos de otra plataforma, quién era esa gente y todo lo que hacían aquí en la Ciénaga. Esa gente que me tienen que estar oyendo, que no mentira que está hablando, esa gente. Iban por el que tenía cuenta pendiente con ellos. Si usted no tenía cuenta pendiente con ellos, incluso esa gente en Cocos, en Cocos aquí, vaqueaban un vecinario, como un vecinario. A muchos vecinos esa gente le pasaban la batuta, los chistes y lo mal. A muchos viejos se le daban lo del café. A muchos tigres le compraban su tenis. A muchos tigres le daban sus pantalones. Muchos tienen que estar claros que yo no estoy hablando por hablar. Ah, el que tuvo cuenta pendiente con ellos. Y hoy en dice que es mentira mía, tiene una razón de decirlo. Pero yo no tengo razón de decir que esa gente abusaba, porque para mí no abusaban. Yo en ese tiempo, yo tenía como nueve años y empecé a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y yo nunca oí que esa gente, a gente cercano, fue violento con ellos. Esa gente lo que se buscaba en su cuarto. Mandaban a donde el más grande a buscar. Tú sonabas que tú vendías sustancia, que tenía la feria, yo iba, mandaban por ti. Tú no mandaba el objeto que tenía que mandar, la comisión que tenía que pagar, como se le dice, el peaje, ellos iban por ti entonces. ¿Pero de aquí mismo de La Ciénaga? Sí. ¿Cómo así? No, y de muchos sitios cercanos también, porque la mano era de La Ciénaga, de muchos sitios cercanos, porque cuando la gente vendía sustancia y pertenecía a La Ciénaga, ellos lo consideraban más. Ellos iban directamente, le decían, dime muchachos, camina como es, pórtate bien. Y esa gente ya sabía qué personaje era que tenía al frente, Le pagaba su comisión. Pero yo no me hallo que esa gente nunca hiciera abuso. Digo, la gente, los cocos, los tígeres, los cocos, nunca han abusado para mí. Los tígeres, los cocos, todo el tiempo lo van a plantar las reglas. Porque yo, con ellos choco, y ellos conmigo nunca han abusado. Nunca ha habido que han abusado de un familiar mío, ni de, ni de mucha gente. Yo estoy creía que ellos sometían las reglas. ¿Cómo las reglas? Que eran sicario ¿Cómo sicario Que esa gente, cuando tenía un enemigo. Salían rápido de él. Le daban seguimiento a donde tuviera que tuvieran. Las, se hacían de ellos y cuando caían a la mano de ellos era difícil que volvieran a su casa. Eso es lo único que tengo por decir. Y, y enterraban muchísimos muertos aquí abajo. Porque otra cosa que yo escuché que aquí en el desalojo cuando estaban cuando estaban haciendo hoyo, iban, que hallaban huesos. En ese tiempo yo no te puedo decir, yo nunca oí que esa gente enterraba gente, sino que eran sicarios. Que esa gente traían... La gente no sé dónde lo metían. Vamos, por eso es lo que se comenta, eso es lo que todo el mundo comenta, que esto era un cementerio aquí, vamos. Es un cementerio clandestino, pero yo directamente no te puedo decir que yo vi cuando enterraban gente, sino que ellos lo traían y no volvían y subían. Yo directamente con mis propios ojos, porque te estoy diciendo, yo sí oía que eran sicarios esa gente. Porque no te puedo decir que yo tuve ronce con esa gente de ahí a ahí, porque ese era no mi nivel. Yo iba subiendo ya a los nueve años, ya, porque te estoy diciendo, en ese tiempo, lo que fue... Lo que fue en del tiempo mío, sabe que nuestro papá nos dio en crianza. Ya a las 7 de la noche ya a mí me estaban bañando para yo acotarme. ¿Y por qué tú saliste tan delincuente entonces? De cuidita. Eh, lo, lo estoy poniendo claro aquí porque tú saliste de cuidita. Yo salí de cuidita. Ah. Oye, oye, oye. Oye, porque yo salí de cuidita. No fue porque hubo, porque mi familia nunca ha visto gente de calle ni nada. Fue la estacación. ¿Cómo? Yo me metí a un coro de una gente que le decían pica pica, de un tipo que le decían pica pica. Yo empecé a crecer, hombre, pero no es por crianza, porque cuando tú vas a salir malo, no vaya a pensar que tú sales malo porque tu familia no te dio crianza, tú sales malo porque tú saliste de salir malo. Porque ¿cuántos hijos de papi y mami? No, yo sé, yo entiendo. Son eh. malos? Yo, yo no hice daño tampoco, yo empecé a crecer, yo hice mi percance, hice mi par de cancecitas y toda la vaina, todo el mundo sabe, tuve mi respeto en la cárcel, pero en ese nivel de esa vaina de secidad de como esa gente lo hacía. Yo nunca tuve ese nivel. ¿Por qué no tuve ese nivel? Porque yo era muy muchacho. Pero te estoy diciendo, la regla de que yo saliera lo que salí, no fue porque yo no tuve crianza. Yo tuve crianza desde niño. Y la mayoría de los que hoy en día, quizás tan retirados como yo, que fue en sicario y fue en carcelero, tuvieron crianza la una mayoría. Pregunta. Ajá, una pregunta, Babo. Ya tú me dices que tú nunca tuviste la oportunidad. De verlo entierro, no de ver, ni de, o sea que tú dices que lo escuchaba, lo escuchaba en, en esos en eso tiempos, pero entonces los lo, lo, lo tigres retirados que comentan eso en las redes, que son de aquí, son, son mentirosos, están hablando mentiras. No están hablando mentiras, porque yo no te digo que yo no lo llegué a ver, yo lo llegué a ver, pero retirado de mí. Ah, pero lo viste. Lo vi, no, yo te dije que lo vi, pero no que nunca lo vi matando a una gente, nunca lo vi enterrando a una gente, yo lo vi. Pues yo soy nacido y de aquí, lo vi pero lo distanciado. Pero los Me, comentarios, ¿verdad? ¿Lo escuchado. Los comentarios yo lo escuchaba. Mira, ahí va el chita. mira Omar, miren, esa gente, esa gente se come la gente, esa gente son estos, pero nunca llegué hasta con ellos de ahí, de ahí como estamos nosotros. Pero, 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 pero escúchate que, que, que esto era un cementerio clandestino para sí, esa persona. Sí, un cementerio clandestino que esa gente tenía aquí. Pero yo nunca vi que esa gente enterraba gente, incluso yo venía un tumbaba coco y chocaba con ellos hasta bebiendo agua de coco y todo. Los sicarios en ese tiempo, Tito el de Gurabo, tumbándole coco a ellos. Porque estos esto cocos, el que representaba a los cocos, que era dueño, era un señor que le decían Gurabo. Sí. Papá de Feliz. Del difunto Feliz, papá de Tito. Y los que son cienigueros saben que yo estoy hablando la verdad. Y la escopeta que tenía. La escopeta que tenía también. Entonces, le todo el entender los cocos, todo el tiempo han sido respetados. Todo el tiempo han sido respetados. Y la mayoría de los, de los que son cienigueros, que son fundadores de aquí, saben que yo estoy diciendo la verdad. Muchos sicarios ha pero la mayoría han sido que se han venido a proteger aquí. Y pa', que han salido de aquí. Nano es sicario, sicario. Nano no pertenecía a la ciéniga, pero ya estaba a nivel de túnel porque ya pertenecía a los guandos. paraba muchísimo aquí en la ciéniga. Paraba hacemos. mucho en la ciéniga, haciendo sus disparatajes. Incluso mató un amigo mío que le dicen que. Eso es lo único que tengo que decirle. Ya, mi gente, ya ustedes escucharon la historia de los cocos. Babo, Babo no, 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 para mí, para mí, Babo no, no nos explicó bien, no nos quiso decir sobre lo entierro aquí, porque esto, eso se ha, se ha comentado mucho. Ustedes, muchos escucharon esto: que estos cocos de la Cienega son muy famosos. Mayormente son famosos por eso, porque era un cementerio clandestino. Pero. Vamos a dejarlo ahí, mi gente. Esperemos que le den like y quiero que comenten ahí sobre lo que dijo lo que dijo Babo. Muchas bendiciones, se me cuidan mucho, como siempre, para adelante y con Dios. Siempre activo.